Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Ya regresamos y bueno, nos quedamos. Tengo 2 preguntas pendientes. ¿Qué onda con las duchas vaginales que son tan frecuentes? Y bueno, con esta moda tan actual de depilarse el pubis y por supuesto la vulva. Okay. Bueno, las duchas vaginales definitivamente no son recomendables. La ducha vaginal mata a nuestros lactobacilos acidófilos, que son nuestra flora normal, y entonces al dejar nuestra vagina totalmente limpia, pues es un territorio para que cualquier otra bacteria llegue y la colonice sin ninguna competencia. Entonces no, duchas vaginales no. En cuanto a rasurarse, el vello púbico tiene una razón de ser. El vello púbico protege nuestra vulva del roce con la ropa interior, del roce con la pantaleta. Ahora, si tú no tienes vello púbico, cuando tienes relaciones sexuales con tu pareja, que sí tiene vello, el vello de él roza nuestra vulva y el pubis y toda esa piel se lastima. Entonces, yo les recomiendo que si no les gusta el vello en la vulva, se pueden quitar el área del bikini, pero el vello que cubre los labios mayores hay que dejarlo ahí, porque nos protege contra el roce. Por ejemplo, infecciones como el molusco contagioso, que se contagia a contacto piel con piel, si no tienes vello, es más fácil tener esa infección. Ahora, cuando tú te rasuras, la piel se lastima. Hay microabrasiones, y esas microabrasiones sangran, y es más fácil que haya más población bacteriana que en una piel que no está sufriendo ese traumatismo. La persona que tiene molusco, cuando se rasura con el mismo rastrillo, se disemina el molusco por toda el área de la vulva, y entonces son lesiones que te llenan toda la vulva. Y entonces ya lo sabemos, es mejor mantenerlo solo recortadito y mono que someterse a ese tipo de situaciones que, bueno, ya sea por cera o por otras tantas cosas. Recuerden que es nuestra línea de defensa, o sea, de alguna manera nosotros estamos expuestas y vulnerables. Entonces el vello para algo se diseñó que esté ahí. Lo puedes decorar, lo puedes recortar, hacerlo mono, pero bueno, cuida, protege, pero sobre todo respeta tu cuerpo, que eso es lo mejor. Tenemos nuestra sección de preguntas y bueno, nos manda la primera pregunta una mujer. ¿Por qué si estoy embarazada de 2 meses tengo un flujo como verde, tipo moco verde? ¿Puede ser peligroso? El solo hecho que haya dicho que es verde ya me está haciendo pensar en una garnerela, que la garnerela hace un flujo verde. Pero durante el embarazo, acuérdense que nosotras estamos a través de la vagina, se conecta con el cuello de la matriz y luego llega hasta las trompas. Cuando estamos embarazadas, el cérvix, el cuello de la matriz, produce una gran cantidad de moco. La idea de ese moco es obstruir que todo lo que hay en la vagina no pueda entrar a la cavidad uterina hacia donde esté el bebé. Entonces, ese tapón de moco se produce durante todo el embarazo. Y de hecho ese tapón es el que se expulsa cuando empieza la mujer en trabajo de parto, que el cérvix empieza a dilatar, la gente dice, ¿y expulsa ese tapón de moco? Entonces durante el embarazo sí es más frecuente tener más humedad que cuando no estás embarazada, y eso es normal. Pero definitivamente tú, amiga que escribiste, que estás viendo que tu moco es verde, pídele a tu médico que te revise. Es importante poner un espejo vaginal, ver qué características tiene el flujo, tomar un cultivo, si es necesario tomarlo, para ver exactamente qué bacteria se trata y que te den un antibiótico. Y tengo una pregunta que es de tu área de especialidad. Dice, hace más de un año me salieron unas verrugas en mi parte. Fui con una ginecóloga y me dijo que eran síntomas de papiloma humano. Me mandó a hacer el Papanicolaou y solo salió que tenía una infección. Me dio un medicamento para la infección y seguí igual. Dejé de ir. Y empezando este año me volví a hacer el Papanicolaou y esta vez no salió nada, pero la ginecóloga me dijo que traía una infección. Me dio 3 tratamientos y después me dio de alta. Mi problema es que estoy enamorada y mi novio y yo estamos pensando en casarnos, pero mi miedo es tener relaciones. Quisiera saber si es conveniente. Hace más de un año que le salieron las verrugas y bueno, parece ser que le han atendido infecciones, pero las verrugas siguen ahí.
Y fíjate que yo le entendí como que no las tiene. Sí, sí las tiene todavía. Sí. Ok, las verrugas es la manifestación clínica de la infección por virus del papiloma. Así es como se manifiesta. Las verrugas y el virus del papiloma, pues el virus del papiloma se contagia por contacto piel con piel. Mientras tú tengas lesiones activas, que son verrugas, si tú tienes relaciones sexuales con alguien, lo puedes infectar, aunque te pongas condón. Porque acuérdate que el condón cubre el pene, pero no cubre alrededor. Entonces, lo ideal, si es que todavía tienen las verrugas, es que te quiten esas verrugas y también ver la infección. Hay varias, las tres cosas que pueden infectar nuestra vulva son virus, bacterias y hongos. Entonces, es muy bueno hacer un diagnóstico, decir, bueno, tú tienes una infección, pero ¿qué cosa? En el caso, así como suena tu caso, es, tú tienes una infección por virus del papiloma, parece que fue una infección por bacterias, sí sería conveniente a lo mejor hacerte un cultivo vaginal, averiguar qué está pasando, si la infección inicial no se te quitó o si te está reinfectando. Muchas veces, Roberta, tenemos hábitos de higiene que hace que aunque nos traten la infección vaginal y se resuelva la infección, te reinfectes. Por la cuestión de los hábitos, simplemente limpiarse de atrás para adelante. Limpiarte de atrás para adelante, arrastras las bacterias del ano hacia la vagina y pues eso te perpetúa. O mujeres, por ejemplo, que usan duchas vaginales que no dejan que sus lactobacilos estén ahí normalitos. Entonces, cuando ya en una mujer la tratas por una infección vaginal y vuelve otra vez, es algo muy constante, hay que revisar cuáles son sus hábitos, con qué jabón se baña, etcétera. Y fíjate que me sucedió a mí, y no hace mucho tiempo, una paciente que me decía que parte de su rutina para bañarse era que se metía el dedo a la vagina. Con el jabón, le hacía así el jabón y se le metía el dedo a la vagina para limpiarse, porque decía, es que tengo que estar muy limpia, ¿no? Imagina, estaba metiendo jabón, y obviamente esa era parte, a la hora que yo le explico cómo hacerlo y que hay otros productos químicos y todo, bueno, hubo un cierto cambio significativo, ¿no? Entonces, a veces pensamos que estamos siendo como muy limpias, como esas mujeres que piensan que el vello es malo y que entonces lo tienen que quitar y de alguna manera se hacen más propicias a este tipo de infecciones. La siguiente pregunta dice así: tengo dos niñas y antes de tenerlas no solía sufrir de infecciones vaginales, pero en el embarazo de la última sufrí en varias ocasiones de estas infecciones. El doctor que me atendió en el embarazo dijo que era normal que sucediera, pero para mí no lo es porque no solía tenerlas. Pensé que después se me quitarían, pero no fue así. He tratado diferentes medicamentos de la farmacia, pero siempre me vuelve a pasar, especialmente al final de mi menstruación. Y me ha estado molestando cuando tengo relaciones porque me irrita mucho. No sé qué hacer, ya no disfruto ni del sexo. ¿Qué me aconseja hacer? Eso definitivamente es una pregunta que requiere la atención de un ginecólogo. Definitivamente sí, Roberta, tiene que ir a atenderse y solicítale a tu médico en el momento que te haga tu revisión que te haga un cultivo vaginal. El cultivo nos permite saber exactamente qué tipo de microorganismo es el que está y aparte de que me reporta a mí Gardnerella, E. coli, Klebsiella, algunas enterobacterias, también me reporta qué antibiótico, por el caso tuyo, que tú te has puesto muchos medicamentos y lo que tú mencionabas hace rato, me menciona el cultivo, qué antibiótico es el que es efectivo para esa bacteria que tú tienes en particular. Porque de repente hay pacientes que se ponen muchos medicamentos, no se resuelve la infección y tienen una bacteria que ya es resistente a muchos antibióticos. Entonces, ¿vale la pena? Uno, la inversión que te vas a gastar con tu médico y dos, la inversión para que te hagas el cultivo vaginal. Lupita, y yo tengo una pregunta. Por ejemplo, aquí ella lo dice claramente, ¿no? Siempre me vuelve a pasar, especialmente al final de mi menstruación. Entonces, ella, por ejemplo, que ya tiene identificado cierto patrón de cuándo es que le sucede, ¿cuál es el mejor momento para ir a hacerse ese cultivo? Porque me ha sucedido que de repente me dicen, oiga, no sé cuándo irme a hacer el Papanicolaou. ¿Les podrías explicar un poco? Mira, ahí en ese caso, cualquier día que no estés menstruando, las molestias empeoran porque la sangre es un medio muy suculento para las bacterias. Eso, algo, si yo quiero hacer crecer bacterias, incluso hay un medio de cultivo que está hecho de sangre. Entonces, cuando hay sangre, ellas tienen mucho de dónde alimentarse y aumenta la población bacteriana. Al aumentar, pues eso hace que las molestias empeoren. Una cosa y un tip, no vayan por una infección vaginal, nunca vayan con su médico menstruando, porque no te permite ver absolutamente nada. En segundo lugar, tampoco vayan, antes de ir al médico, no se pongan ningún medicamento vaginal.
En el consultorio hay pruebas rápidas que podemos hacer. Yo pongo un espejo vaginal y puedo medir con una tira reactiva la acidez que tiene tu vagina y puedo tomar una muestra también y en ese momento ponerle una sustancia química que se llama hidróxido de potasio y me puede dar más la idea sobre si es Gardnerella o no es Gardnerella. Pero si tú te pusiste un medicamento o tuviste relaciones sexuales un día antes o estás menstruando, ninguna de esas cosas se pueden hacer. Entonces, el mejor día es cuando no tengas ya nada de sangrado, que ya se haya acabado incluso el desechito café, que no te hayas puesto ningún medicamento mínimo 3 días antes del día de tu cita y que no hayas tenido relaciones un día antes. Eso es para las infecciones. ¿Cuándo es el día adecuado? 2 preguntas específicas y pongan mucha atención. ¿Cuándo es el día adecuado para el Papanicolaou y cuándo es el día adecuado para un perfil hormonal? Ok. El Papanicolaou cualquier día que no estés menstruando. Eso es nada más. No hay cualquier día del mes, ni tiene que ser 3 días antes, ni 4, ni nada de eso. Con que no estés sangrando, con eso está bien. El perfil hormonal, mira, dependiendo qué es lo que estoy buscando. Si yo estoy buscando, si la mujer está ovulando, bueno, el día 21 del ciclo se hace un estudio especial que se mide la LH, etc. Pero en general, el perfil hormonal se puede hacer en cualquier día del mes, siempre y cuando no pierdas de vista cuándo fue el primer día de tu última regla. Porque las hormonas en nosotras cambian. No es lo mismo tener las hormonas la primera semana después de la regla, la segunda, la tercera y la cuarta semana. Entonces, cuando se interpretan los resultados hormonales, ahí te dicen el día preovulatorio, el día ovulatorio y el día posovulatorio. Pero si yo no sé cuándo fue mi última regla, entonces yo no voy a poder saber cuándo fue que me hice el perfil hormonal. El perfil hormonal te lo puedes hacer en cualquier momento del ciclo, siempre y cuando no pierdas de vista el primer día de tu regla. Y entonces esta es una parte interesante. Siempre tienes que tener, la recomendación sería que hagas un calendario, es algo muy práctico y bueno, este es un parámetro que debes dar a tu ginecóloga o a tu ginecólogo para que lo puedan leer e interpretar de la mejor manera. Ya volvemos después de esta pausa comercial. Thank you.